pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Es Dios quien dice y es Dios quien hace. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21. Muchas veces me sucede que no sé muy bien cómo expresarme. Supongo que quienes soléis leer o escuchar estas cosas ya os habéis dado cuenta de ello, y quienes me conocéis personalmente más todavía. A veces pienso que no hago más que escribir las mismas cosas día tras día. También he querido cambiar, decir otras cosas, pero si Dios me ha dado algo, ¿quién soy yo para cambiarlo? Cuando quiera que diga otra cosa, ya me dará otra cosa que decir. En cualquier caso, le doy las gracias por cada persona que pueda o quiera leer o escuchar esto. Y sea para Cristo toda la gloria en todo momento. No todo el que me dice Señor, Señor. Cuando leo esta enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo, siempre pienso en esos hombres que profetizaban, echaban fuera demonios o hacían muchos milagros, y me trae bastante temor el pensar que puedo acabar siendo yo uno de ellos. No por el hecho de profetizar o echar fuera demonios o hacer milagros, ni muchísimo menos, sino por la manera en cómo ellos expusieron todos estos hechos. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? La forma en la que ellos presentan sus hechos como protagonistas. Nosotros hicimos tal cosa en tu nombre. Sí, pero lo hicieron ellos. Lo hicimos nosotros. Esto es claramente lo que están dando a entender con la forma en que presentan sus actos. Muchas veces hasta nuestras propias intenciones nos son ocultas, hasta que Dios obra nuestras vidas de tal manera que esas intenciones no son reveladas. Cuando esto sucede, casi siempre nos sentimos en cierta manera avergonzados y dolidos en nuestro orgullo. Pero ese es el trabajo que tiene que hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 14. Y esas intenciones del corazón muchas veces nos son ocultas por nuestro propio ego. Nuestro ego es tan grande que tapa las intenciones de nuestro corazón. Tal vez nos demos demasiada importancia, o tal vez no. Tal vez pensemos que somos nosotros los que hacemos o decimos, en lugar de entender que nosotros no éramos más que unos embaucadores, vendedores de humo, a los que Cristo rescató, y que es Dios quien hace o quien dice. Es Dios quien hace los milagros, quien echa fuera los demonios y quien da la profecía, que tiene en su voluntad utilizarnos para tal efecto,
Gloria a Dios por ello. Pero siempre es Él quien hace. Qué difícil le resulta al hombre su batalla contra su propia vanidad. Aprendamos a vivir en la voluntad de Dios, entendiéndola y obedeciéndola, y disfrutando de saber que estamos en ella, pudiendo decir confiadamente, Señor, Señor, sin temor a ser descalificados. Procura, pues, con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.